proyecto de acuerdo que vuelven a presentar sobre el tema de la enajenación de las acciones de un Tigo es un patrimonio público, que no se les vaya a olvidar a los concejales cuando votemos, a los funcionarios y a la ciudad. Yo creo que la ciudad hay que ponerle en la alerta. La ciudad de Medellín, y lo hago de estos micrófonos y que los medios de comunicación nos ayuden, lo que hay que poner es en alerta a la ciudad desde el control social. Lo que nos traen hoy es un cheque en blanco, absolutamente un cheque en blanco. Que este dinero, que es público, que es de nosotros, que es el que pagamos mensualmente con la cuenta de servicios, que a veces ni hay con qué pagarla, y la ciudad está preocupada por el alza en los servicios, ahora nos traen un cheque en blanco de decir, inviertas en un proyecto estratégico. Yo me pregunto qué será un proyecto estratégico para Daniel Quintero. Entonces yo sí llamo la atención a los concejales. Por favor, miren lo que estamos haciendo. Es peor aún esto que estamos supuestamente discutiendo que lo que pasó en el 2003, a los que vivimos aquí. Nosotros sabíamos claramente que había un acuerdo y tenía una situación, digamos, clara, de alguna manera clara. Era Millicom. Hoy no hay nada. El que vote positivo esto le está entregando el patrimonio de los ciudadanos de Medellín a una aventura. Los dineros públicos de Medellín están en riesgo y hay que estar todos a cuatro ojos vigilando qué es lo que va a pasar en este recinto, en este piso 12 y en este edificio inteligente. El debate sobre un proyecto de acuerdo que acaba de ser radicado por la administración municipal respecto a vender a UNE. Nosotros no hemos hecho como Centro Democrático ningún acuerdo con la administración municipal porque somos oposición. Sin embargo, nosotros hemos visto unas necesidades. Primero, verificamos en una sesión reservada que efectivamente existía una cláusula de protección del patrimonio que se va a vencer. Había 10 años para hacer el ejercicio de esa cláusula, se va a vencer. Y si no se hace uso de esa cláusula, pues se pierde una oportunidad y se va a perder valor patrimonial de la empresa y va a haber detrimento patrimonial. Ese punto le tiene que quedar muy claro a la ciudad. Así las cosas. Y dado que UNE ha estado dando pérdidas, el año pasado dio casi 600 mil millones de pérdidas, lleva 5 años, que van a haber capitalizaciones, que no solamente hay pérdidas, sino que hay que dar plata, pues prácticamente le estamos entregando un activo, como ya se lo entregamos hace varios años, porque quien administra UNE es Millicom, no Empresas Públicas de Medellín. Y ante esa situación, esa coyuntura, lo más conveniente para la ciudad es cambiar de activo. Hay que cambiar ese activo que tenemos en telecomunicaciones con este mundo tan competido, tan difícil, por otro activo estratégico. ¿Quién elaborará ese activo estratégico? Empresas Públicas de Medellín. Puede ser una gran represa, un gran proyecto energético, que de eso sí sabe Empresas Públicas de Medellín. Ella sabe generar energía. La energía fue la que hizo Antioquia grande, porque Antioquia se hizo industrial por la energía que producía Río Grande y otras grandes compañías. Entonces les pusimos unas condiciones al proyecto de acuerdo. ¿Cuáles son? Uno, que se elabore un proyecto estratégico por Empresas Públicas de Medellín. Dos, que toda la plata de la venta de UNE sea destinada a ese proyecto estratégico exclusivamente. Tres, que quede claro que será cambiar un activo por otro activo, de manera que no hay pérdida del patrimonio público. Cuatro, que haya una auditoría especial de alguna firma contratada para que verifique que ese dinero de la venta de UNE se destine a ese proyecto. Y cinco, que la academia durante 3 años haga seguimiento al proceso para que no nos hagan con él. Esas son las condiciones que pone el Centro Democrático. Ya la coordinadora de ponentes dijo que iba a retirar el artículo sexto. Si retira el artículo sexto, que desvirtuaba las condiciones, pues creo que vamos a apoyar el proyecto tal como está propuesto, porque eso protege a la ciudad, cambia un activo por otro activo y le hace un bien a la ciudad. Se equivocan los que dicen que le estamos entregando el dinero a Quintero Calle. Somos oposición de Quintero Calle, pero tenemos que proteger el patrimonio de la ciudad. Quintero Calle no va a recibir un peso de esto, no va a administrar un centavo. De manera que con esto abrimos el debate y estaremos pendientes de cualquier suceso que vaya ocurriendo a lo largo de debate en la comisión primera. ¿Cuánto se deteriora el valor de la empresa cuando uno de sus propietarios dice que no vale nada y todos los días
va un discurso repetido de uno de sus propietarios que dice, es que esa empresa no vale nada, no sirve, no funciona, eso no da utilidades. ¿Cuánto va reduciéndose el propio valor de la empresa por cuenta de lo que va generando el alcalde de Medellín con su discurso? Porque si aquí nos dice el gerente, eso cayó, en una semana cayeron, vale 200 mil millones de pesos menos. Cada mes, cada día que pasa, cuesta la vale la empresa X plata menos. O sea, yo le estoy adelantándome a que la empresa vaya perdiendo su valor todos los días. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad de Medellín por cuenta del discurso repetido del gerente, del alcalde de Medellín, como presidente de la Junta de EPM, que ese discurso se repita y se repita? ¿Cuánto cuesta reputacionalmente y al valor de la compañía le cuesta eso? Se habla mucho sobre la importancia de la tecnología, Medellín Valle del Software, mínimo servicio público esencial, mínimo vital de Internet, cuarta revolución industrial, y paralelamente se da un mensaje completamente diferente. Es como la empresa de tecnología de Medellín, véndala, porque hay que ser tecnológicos, avanzar a grandes velocidades, fortalecer nuestro capital humano, dele, internet, computadores, etcétera, pero eso sí, vendamos la empresa de tecnología. Entonces es un mensaje contradictorio entre las tendencias y la inversión. Hay un potencial grandísimo de cuarta revolución industrial, las empresas de tecnología van a tener más información que la empresa de servicios de energía sobre el consumidor, pero eso sí, vendamos la empresa de tecnología. Entonces a mí que me expliquen filosóficamente por qué esa contradicción entre una tendencia supuesta de ciudad y la venta de una empresa de energía. De telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque estamos adelantándonos al final, hay que vender y no muchos de los puntos previos donde no se nos han dicho por qué no se puede salvar la empresa, por qué no se puede aprovechar las sinergias, por qué no se pueden generar mayores eficiencias para que la empresa genere más rentabilidad. Muchas de esas inquietudes no se nos han resuelto en el camino. O sea, nos dieron una adelantada y hay que vender, por las cláusulas, por los tiempos. La pregunta es, ¿qué se ha hecho para salvar? ¿Qué se ha hecho para conseguir socios estratégicos? ¿Qué se ha hecho para aprovechar sinergias y fortalecer a través de los clientes que tiene EPM la posibilidad de que UNE crezca? Yo quisiera oír también algún día esa respuesta.